¿Qué tal? Soy Juan Pablo Carranza, bienvenidos a Aldea 2.0. Sabemos que ingresar un texto en los teléfonos de pantalla táctil puede quitarte la paciencia. Los teclados virtuales nunca tienen el tamaño adecuado para tus dedos y siempre extrañaremos la sensación de presionar una tecla. Sin embargo, recientemente apareció la aplicación Swipe, con la que no hace falta presionar la letra sino trazar las palabras a través del teclado. Muchos aseguran que este sistema revolucionará la forma como escribimos en nuestros dispositivos electrónicos. Hoy la vamos a revisar para que saques tus propias conclusiones. Swipe funciona con un sistema predictivo, esto quiere decir que ya tiene memorizadas las palabras y asocia los trazos con su base de datos. Lo mejor de todo es que, además de estar tanto en inglés como en español, tiene la capacidad de reconocer palabras nuevas y agregarlas. Toma algo de tiempo acostumbrarse y hay que estudiar el manual para conocer movimientos para escribir una letra dos veces, agregar signos de puntuación y pasar a las mayúsculas. Pero una ventaja es que podés pasar del trazo a la digitación de letra por letra sin tener que cambiar la configuración. Es decir, también funciona como un teclado regular. Al acostumbrarte a esta nueva tecnología es muy evidente la velocidad con la que se puede escribir en el teléfono. De hecho, la persona que ganó el récord mundial de escritura más rápida de un mensaje de texto lo hizo utilizando este teclado. Swipe está disponible para algunos teléfonos y tabletas con el sistema operativo Android. También se puede descargar para algunos modelos con Windows Mobile. Y según anunció la compañía, próximamente se podrá utilizar tanto en iPhone como en BlackBerry.